Para muchos cristianos, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Es la fiesta de su cumpleaños. Por esta razón, la Navidad es considerada como una época de paz, una época de amor, de regocijo. La Navidad recuerda la natividad, o sea, el nacimiento del Hijo de Dios. El mes de diciembre ofrece al mundo entero, cristiano y no cristiano, un tiempo de amor y paz, una época de regocijo, de regalos. Los centros comerciales se llenan de multitudes que corren de aquí para allá buscando qué comprar. Es en esa época cuando muchos se acercan al pueblo cristiano, especialmente a nosotros, los que creemos en el Hijo de Dios. ¿Te han hecho la pregunta alguna vez? ¿Por qué ustedes no celebran la Navidad siendo que es una fiesta cristiana? Seguramente que sí. Muchos de nuestros hermanos no saben qué responder ante esta pregunta, o al menos no saben cómo responder. Algunas de las respuestas más comunes son: nosotros no acostumbramos a celebrar la Navidad. La Navidad es un negocio del mundo. La Navidad es una fiesta pagana. La iglesia donde me congrego no acostumbra a celebrarla, por lo tanto, yo tampoco. Estas son algunas respuestas comunes. Como cristianos necesitamos tener fundamentos sólidos del por qué no participamos de ciertas fiestas que se celebran mundialmente. De esta manera podremos dar una respuesta clara, concreta. Es por eso que Dios puso en mi corazón, y seguramente en el tuyo, el poder compartir con vosotros esta reflexión. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué no celebramos la Navidad los cristianos? ¿Por qué no deberíamos celebrar la Navidad? Hay muchos que la celebran. ¿Tenemos esos fundamentos sólidos bíblicos de por qué no tenemos que celebrar la fiesta de la Navidad? La segunda epístola de Pedro, según los historiadores, fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. La tradición nos dice que este fue el año en que el apóstol Pedro fue martirizado por el emperador romano Nerón. También sabemos que este fue uno de los años en los cuales la iglesia fue perseguida. Seguramente el apóstol estaba persuadido que su fin estaba próximo, por lo cual al escribir su segunda epístola, tomó el sumo cuidado de advertir a la iglesia de los peligros de la apostasía. Pedro advierte a la iglesia que vendría un tiempo cuando se levantarían falsos maestros, los cuales introducirían dentro de la iglesia herejías destructoras. Para inculcar ese pensamiento en la mente de los cristianos, él hace una comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia. Mira lo que dice la palabra: hubo falsos profetas entre el pueblo. Se está refiriendo a Israel. Y cuando dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, se está refiriendo a la iglesia. Lo que Pedro está tratando de decir es que, así como en Israel hubo falsos profetas que introdujeron la apostasía, incluyendo la adoración al sol, a la luna, el culto a Baal y otras cosas que eran abominables delante de Dios, así como en Israel hubo hombres que se propusieron introducir el paganismo dentro del pueblo, así también está sucediendo con la iglesia. Falsos maestros se están levantando y están introduciendo herejías destructoras. Lo curioso es que Pedro se está refiriendo, o no se está refiriendo, a cualquier tipo de enseñanza, sino a herejías destructoras. El objetivo de estas enseñanzas sería la destrucción del pueblo del Señor, es decir, la destrucción de la iglesia. Pablo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, nos advierte a la iglesia del problema de la apostasía. Dice la palabra que la apostasía es revelada en su última etapa. Cuando Judas, no Iscariote, el otro Judas, escribió su epístola, él reveló las diferentes etapas de la apostasía. Ya para el año 90 después de Cristo, el apóstol Juan nos escribe la primera epístola y ya encontramos la apostasía a un nivel muy elevado. Esto niega la doctrina de Cristo. Si tú lees los tres libros,
no se hace mención de cómo se iba a introducir la apostasía dentro de la iglesia, pero es Pedro el apóstol el que nos revela lo que iba a suceder. Pedro dice que la apostasía no vendría por imposición del gobierno, sino que se introduciría por falsos maestros, los cuales introducirían encubiertamente herejías destructoras. Y encubiertamente, o sea, un tipo de enseñanza es disfrazada, tapada, que no es visible, a lo mejor al ojo humano, con apariencia de verdad, pero falsa. Es así como muchas de las falsas enseñanzas que la iglesia practica hoy en día han sido introducidas no por errores que los hombres temerosos de Dios hayan cometido, sino por los falsos maestros o falsos líderes que se han pasado por cristianos. Así encontramos falsas enseñanzas tales como la adoración de imágenes, la práctica de ciertas fiestas paganas, incluyendo la Navidad. La Navidad es una fiesta que se celebra anualmente el 25 de diciembre, supuestamente para conmemorar el nacimiento del Señor Jesús, que como hemos visto en reflexiones anteriores, no fue un 25 de diciembre. ¿Qué pastor va a sacar a sus ovejas en Navidad? ¿En invierno? Nadie. Si los pastores sacan a sus ovejas a pastar es porque tiene que ser una temporada donde no hace tanto frío. Por eso deducimos que Jesús nació entre octubre y septiembre, no en Navidad. Pero vayamos al tema. ¿Por qué la iglesia no debe celebrar la Navidad? La respuesta es muy sencilla y es por dos razones. Razón bíblica, siempre. Hay que llevarlo a la palabra de Dios, y razón histórica. La razón número uno por la cual la iglesia no debe celebrar la Navidad es porque la Biblia no lo ordena. La iglesia debe entender que todo lo que practique y enseñe debe estar basado en la palabra de Dios. De lo contrario, es una herejía, es una falsa enseñanza, es algo que no proviene de Dios y cuyo objetivo es destruir la iglesia de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 20, leemos lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí encontramos la base de toda enseñanza bíblica. Todo lo que nosotros practiquemos debe estar basado en la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, encontramos que Mateo y Lucas son los únicos que mencionan el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, también en el capítulo 2 y Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. La cual, o la razón por la cual ellos mencionan el nacimiento, no es con el propósito de establecer la celebración de la fiesta de la Navidad, sino de demostrar cómo las profecías que el Antiguo Testamento mencionaba respecto al nacimiento de Jesús tuvieron su cumplimiento. En los evangelios encontramos las ordenanzas del Maestro, tales como la institución del bautismo en agua, la celebración de la Santa Cena. Sin embargo, no se hace ninguna mención a la celebración de la Navidad. Y esto nos dice que Jesús no estaba interesado en que se celebrara el día de su nacimiento, sino su muerte, su resurrección, ya que esto es lo más importante. Esto es lo importante y fundamental para nuestra salvación. Gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, tú y yo hoy estamos vivos. Ahí radica la base del nuevo pacto. El libro de los Hechos, por ejemplo, es un libro importante porque cubre la historia de la iglesia original durante los primeros 30 años. En todo ese tiempo encontramos a la iglesia interesada en cumplir cada una de las ordenanzas del Maestro, pero no habla de celebrar la Navidad. Sí que habla de tomar la Santa Cena. En este libro leemos que cuando las almas se arrepentían eran bautizadas según lo establecido por el Señor. Cuando la iglesia se reunía, se celebraba la Santa Cena y así todo lo establecido por el Señor Jesús. No obstante, en todo el libro no se encuentra ninguna mención de que la iglesia celebre la Navidad, de que la iglesia celebre el nacimiento de Jesús. Esto deja bien claro que Jesús no lo estableció, como tampoco era parte de lo que la iglesia primitiva practicaba, o de lo contrario, Lucas el escritor lo hubiera apuntado. Y eso que Lucas el médico, no se le escapaban detalles. El apóstol Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento,
Y lo curioso de todo es que estos libros fueron dirigidos a diferentes congregaciones con el propósito de solucionar los problemas que habían surgido en dichas iglesias. Si tú analizas los 13 libros del Nuevo Testamento escrito por Pablo, en ellos se tratan casos de problemas en matrimonios, problemas entre hermanos, adulterios, el surgimiento de las herejías, el uso de los dones del Espíritu. En fin, todos los libros o las cartas de Pablo nos enseñan a cómo tratar y solucionar los problemas ¿de quién? De la iglesia. Además, en los escritos de Pablo también se hace alusión a las diferentes fiestas, a las fiestas del Señor, o ceremonias que la iglesia celebraba en el primer siglo de nuestra era. Y lo sorprendente es que no se encuentra ninguna cita bíblica que haga referencia a la celebración de la Navidad. De esta manera queda claro que la iglesia no debe celebrar la Navidad, por la sencilla razón que la Biblia no lo enseña, no lo establece. Déjanos tus comentarios al respecto. ¿Qué piensas tú de esto? Lo hemos hecho a la luz de la palabra de Dios, pero ahora vamos a hablar de la razón histórica para no celebrar la Navidad. El periodo de tiempo después de la muerte de Pablo en el año 68 después de Cristo hasta el año 120 después de Cristo es conocido como la Edad Sombría. La razón por la cual recibe este nombre es porque durante ese periodo no hay ningún registro histórico de la iglesia. ¿Te has dado cuenta? Muere Pablo y ya no hay más noticias de la iglesia. Hay un salto que nos lleva hasta el último libro, hasta el Apocalipsis, que también habla de las iglesias. Pero de ahí en adelante, no sabemos nada más. Lo interesante es que cuando se reanuda la historia, la iglesia siguió su marcha con las mismas normas, con las mismas costumbres de la iglesia apostólica. No hubo cambios mayores, como tampoco se menciona en esa historia el establecimiento de la Navidad. El primer registro histórico de la celebración de la Navidad data del siglo IV. Si nosotros tenemos en cuenta la historia de la Iglesia, encontraremos que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino hizo el cristianismo la religión oficial ¿de qué? Del Imperio Romano. Y esto permitió que, unos años más tarde, la Iglesia se casara con el Estado. Y cuando esto sucedió, muchas de las doctrinas de la iglesia primitiva fueron cambiadas, fueron reemplazadas por falsas herejías, impulsadas por aquellos que aceptaron el cristianismo por conveniencia. Y según la tradición de la Iglesia Católica Romana, fue el Papa Julio quien estableció la Navidad como celebración litúrgica, siendo desde entonces su conmemoración el 25 de diciembre. Me da el punto de este día y lo establecemos el 25 de diciembre. Sobre la cronología del nacimiento del Mesías de Jesús, no hay acuerdo entre las diversas fuentes históricas. La fecha tradicional, que coincide con el principio de la nueva era después de Cristo, quedó fijada en el siglo VI, después de largos cálculos. Y esto fue por el monje Dionisio el Exiguo. Esta fecha no concuerda con la fecha de Mateo, que sitúa el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, muerto en el año 750 de Roma, es decir, 4 años antes del cómputo fijado por Dionisio. En estos días hemos hecho una reflexión de por qué Jesús no nació el 25 de diciembre, y lo hemos hecho con datos. Y referencias hay en el nacimiento de Juan el Bautista, cómo Zacarías y cómo Isabel tuvieron ese hijo. 6 meses de diferencia había entre el embarazo de Elizabeth y María. Y uno empieza a calcular y empieza a retroceder y se da cuenta de que es imposible que Jesús naciera el 25 de diciembre. Y te hemos dado otros puntos de por qué no nació en esa fecha. Puedes leerlo, puedes escucharlo también en una reflexión que hemos presentado hace unos días. A pesar de todo, no existen referencias precisas sobre el nacimiento de Jesús. Aunque esto usted no lo crea, en los primeros 3 siglos del cristianismo se señalaban como fechas del nacimiento de Jesús los días 6 de enero, 25, 28 de marzo, 19 de abril y 133 fechas más. Ya fue en el año 351 cuando el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como esa fecha oficial del nacimiento de Jesús, porque a él le dio la gana.
La elección del 25 de diciembre y el título de la fiesta tienen su origen directo en el calendario romano. Entre las fiestas paganas que celebraban los romanos, había una llamada el día natal del sol invicto. Dicha fiesta se hacía en honor a los emperadores romanos en decadencia, y en ella estos hombres se hacían venerar como la encarnación del sol invicto. Y esta fiesta unía en el plano mitológico a las divinidades con el ciclo anual del sol, que durante el solsticio invernal, gracias al posterior alargamiento progresivo del día, parecía volver sobre la tierra como por un renacimiento. Esta simbología solar que llevaba consigo la celebración del 25 de diciembre fue adoptada por el cristianismo para calificar la figura de Cristo, sin darse cuenta que al celebrar la fiesta de la Navidad muchos cristianos estaban participando de una fiesta pagana romana en honor a los emperadores. Y ahora viene el árbol de la Navidad. El árbol de Navidad que adorna la mayoría de los hogares de todo el mundo, con sus adornos multicolores, sus luces resplandecientes, en cuya cúspide aparece la estrella de Belén, es nada menos que otra de las fiestas paganas que se celebran en la antigüedad. No se puede dar una razón lógica del por qué un árbol en cuyo tronco aparecen el niño Jesús, José y María, los pastores y los animales. Tiene una lógica. La Biblia no menciona que hubiera un árbol en el establo donde nació Jesús. Tampoco se sabe desde cuándo se comenzó a asociar ese extraño árbol con el nacimiento del Señor. Pero esto lo estamos llevando a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la tradición, porque la sociedad lo está haciendo, nosotros lo hacemos. Las tribus paganas del norte europeo rendían culto a los árboles, en los que veían la encarnación de extrañas deidades. Al convertirse al cristianismo, conservaron en él el árbol de Navidad, un resabio de su antigua superstición. Adornaban un pino o cualquier otro árbol de hojas perennes con objetos brillantes y velas que simbolizaban el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué hacían estas personas? Danzaban y cantaban alrededor del símbolo. Y muchos pueblos han adoptado el árbol sin conocer su origen. Y como vemos, la gran mayoría de cristianos, pues no se dan cuenta que la realidad de todo es que el celebrar la fiesta de la Navidad se está envolviendo en muchas fiestas paganas, que lentamente se fueron introduciendo dentro del cristianismo. Ciertas prácticas que comenzaron con la Iglesia Católica Romana han sido siendo adoptadas por todas aquellas iglesias que se dicen ser protestantes del catolicismo. Del árbol de Navidad llega Santa Claus. Una mentira muy grande. Lo de Santa Claus es la leyenda más exitosa en lo que al comercio se refiere y es difundida no solamente en la Navidad, sino entre todas las celebraciones de todo el año. Como también es la mentira más grande que muchos padres le hacen a sus hijos, haciendo que ellos crean que ese personaje es el que les trae los regalos. Aunque es nebuloso el origen de Santa Claus, vestido de satín rojo, terminado con una cenefa de armiño y fajado con un cinturón negro, la realidad es que cada diciembre, en el supuesto aniversario del nacimiento de Jesús, la figura casi mitológica de este personaje regresa a repartir regalos a los niños del mundo, en recuerdo del día en que los magos, cargados de presentes, siguieron la ruta de la estrella de Belén para ofrendar a su nuevo rey. ¿Pero quién es este Santa Claus? ¿De dónde llegó? ¿Cómo es realmente? La leyenda cuenta que nunca se ha dejado ver por nadie cuando mágicamente hace caber su inmensa humanidad a través de una chimenea, una rendija o la cerradura de la puerta para dejar regalos. La figura de San Nicolás apareció muchos años más tarde después y fue en Holanda donde se decía que en la víspera de su día, 6 de diciembre, recorría la ciudad misteriosamente repartiendo regalos a niños desamparados y menesterosos. A partir del siglo XVI empezó a realizar sus visitas en la Nochebuena con el nombre de Sinterklaas. Sus primeras visitas al continente americano se registraron también en el Día de San Nicolás para traer regalos a los niños de las colonias holandesas de Nueva York. Y ahora esta festividad se está llevando a todo el mundo. Conclusión. Lo antes mencionado son referencias que justifican el por qué los cristianos no debemos celebrar la Navidad. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia
está escrita en un orden divino y en ningún momento se contradice. Si en los evangelios se menciona algún mandamiento u orden, en el libro de los Hechos y las Epístolas se ven esos mandamientos u ordenanzas poniéndose en práctica, de esta manera nos damos cuenta que la Iglesia procuró siempre hacer la voluntad de Dios. Y esto nos dice que si Dios hubiera deseado que se celebrara el nacimiento de Jesús, por lo menos en alguno de los tres grupos, los evangelios, el libro de Hechos o las otras epístolas, se habría mencionado la celebración. La Iglesia celebraba el bautismo. La Iglesia celebraba la Santa Cena para conmemorar la muerte y la resurrección del Señor, pero no su nacimiento. Hacían énfasis en las enseñanzas de Jesús, sus milagros, su ascensión a los cielos, pero en ningún pasaje del Nuevo Testamento se menciona que la Iglesia celebrara o enseñara la celebración del nacimiento de Jesús. Un pasaje de la carta apostólica que menciona o hace alusión a su nacimiento es Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero en este caso la referencia al nacimiento del Señor está relacionada con el propósito que Dios tenía para con él. La historia nos dice qué tipos de fiestas eran las que se celebraban en esta fecha. Fiestas paganas, que hoy se siguen celebrando en una forma más sofisticada. Nosotros como pueblo del Dios viviente tenemos que tener mucho cuidado de cómo le honramos. No sea que por honrar a Jesús estemos adorando al paganismo antiguo. Algunos dicen, no importa lo que diga la historia, lo que importa es el espíritu con que lo hagamos. Tengamos cuidado con lo que pensamos porque Dios es un Dios celoso. Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 7. Hemos resumido de una manera sencilla, clara, con puntos de vista, con opinión personal, ¿por qué los cristianos evangélicos no debemos celebrar la Navidad? Y si tú la estás celebrando, es tu decisión. Luego el Señor nos rendirá cuentas, nos pedirá cuentas. Pero tengamos cuidado. La palabra de Dios es clara, es directa. En ningún pasaje de la Biblia menciona que tú y yo celebremos la Navidad, que tú y yo celebremos el nacimiento de Jesús. Cada día, obviamente, Jesús tiene que nacer en nuestro corazón. Cada día tú y yo tenemos que presentar las buenas nuevas de salvación a las personas. Tenemos que presentar el Evangelio a los demás. Tenemos que presentar a Cristo a los demás para que lo puedan conocer y se puedan arrepentir. Pero la Biblia no menciona celebrar el nacimiento de Jesús. Sí menciona el que tú y yo tomemos la Santa Cena que representa la muerte, el sufrimiento, la crucifixión, la resurrección de Jesús. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra de Dios también habla del bautismo, pero no habla de la Navidad. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Estás de acuerdo? Déjanos tu comentario. Y que sea un comentario objetivo, con razones, con principios. Apóyate en versículos de por qué tú y yo no debemos celebrar la Navidad. Y si tú la celebras, apóyate en versículos, déjanos versículos donde tú puedes decir, pues mira, yo la celebro porque este versículo dice que yo tengo que celebrarlo. ¿Qué te parece la idea? Queremos leerte. Participa con nosotros. 607-824-824. Si estás escuchando este espacio desde otro país, el prefijo de España es +34. También te puedes unir al grupo de Telegram. Si no encuentras el grupo, en la caja de comentarios a través del canal de YouTube lo puedes encontrar. Si no encuentras, a lo mejor, ese canal, ese link, tú escríbenos que nosotros te lo compartimos. ¿Por qué los cristianos no debemos celebrar la Navidad? Te hemos dado la respuesta, algunas de ellas. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas al respecto?